Projurúme Gracias, presidente. Comisario, me alegro mucho de que en esta mañana tengamos una sesión casi monográfica sobre pesca en un momento tremendamente delicado. Anteayer mismo, los pescadores de toda Europa mostraron un profundo y rotundo rechazo a la política que está llevando la Unión Europea. Comisario. Reflexionen y rectifiquen. Centrándome ahora en la iniciativa ciudadana, hay que reconocer que en la Unión Europea estamos dando un ejemplo en relación con la pesca de tiburones, con una legislación sólida que garantiza la explotación sostenible, lo que no es el caso de otros países. Esto incluye prohibición del finning para los operadores de la Unión Europea, donde quiera que operen en el mundo. Política de aletas adheridas de 2013. Las aletas deben estar unidas a los cuerpos. Seguimiento por satélite de sus actividades. Diario electrónico a bordo. Observadores a bordo. Prohibición de capturar especies vulnerables. Monitoreo científico desde la década de 1990, proporcionando datos para evaluaciones científicas. El acuerdo de CITES significa que el comercio de aletas de tiburón estará regulado y limitado. Y que los tiburones ahora solo se podrán comercializar si no están en peligro de extinción. La realidad actual es que las aletas llegan a nuestros puertos o que se comercializan desde el puerto de la Unión Europea son las correspondientes a la flota Unión Europea, todas ellas desembarcadas en régimen de aletas adheridas, productos que además ahora deberán estar provistos y acompañados del correspondiente certificado CITES que acredite. Su origen y trazabilidad. Una prohibición del comercio de aletas solo cerrará una pesca estrictamente regulada de la Unión Europea, lo que impulsará una mayor explotación en otras partes del mundo, donde la pesca de tiburones es mucho menos sostenible. La Unión Europea representa solo un pequeño porcentaje del comercio mundial de aletas del tiburón. Además, la prohibición no abordaría la principal amenaza para los tiburones, que es la sobrepesca no sostenible. Y esta prohibición solo penalizará. A los operadores sostenibles de la Unión Europea, mientras que países como China o Corea, que han bloqueado sistemáticamente cualquier iniciativa de la Unión Europea para prohibir el fin en los organismos internacionales, continuarán con sus prácticas ilegales. ¿Es esto lo que queremos? Muchas gracias. gracias. Hvala potpredsjedniče, povjereniče. Zaštita morskih pasa i naših oceana tema je koja brine mnoge europljane, a svake se godine ubije više od 100 milijuna morskih pasa, uglavnom radi njihovih peraja. Peraje morskih pasa najčešće se uvoze i konzumiraju u Hongkongu, Singapuru i Tajvanu. Čak do 45% njih sada dolazi iz Evropske unije, a taj trend je u porastu. I ne samo da peraje morskih pasa nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost, nego su neukusne i štetne po zdravlje a postoji rizik od velikih količina unosa žive arsena i drugih otrovnih metala jer je morski pas na vrhu hranidbenog lanca dakle radi se isključivo o profitu onih koji nastavljaju provoditi ovu praksu legalno tržište za peraje morskih pasa otvara prostor za tržište ilegalnih peraja budući da je teško identificirati njihovo podrijetlo Odvojene peraje morskog psa uglavnom se mogu identificirati samo dugotrajnim i skupim DNK testovima, upravo zato je ta praksa rijetka, odnosno neizvediva. Iako postoji mnogo nesporazuma u trgovini perajama i ribolovu morskih pasa, važnja činjenica je da Evropska unija svojom pasivnošću i nedjelovanjem podržava i sudjeluje u trgovini koja je glavni uzrok globalnog smanjenja broja morskih pasa. Obveze koje je Europska unija preuzela tijekom nedavne oceanske konferencije u Panami pokazale su da postoji želja za preuzimanjem vodeće uloge u zaštiti i oporavku oceana, no za sada je to samo mrtvo slovo na papiru. Glavno je pitanje kako će se sva ta obećanja pretvoriti u stvarna i konkretna djela. Novom uredbom o obnovi prirode tražili smo da se morska staništa u kojima obitavaju najugroženije vrste morskih pasa obnove, no kod većine političkih grupa takva ideja nije naišla na podno uz to, nažalost, cijela uredba obnovi prirode ima vrlo slabe šanse uopće biti izglasana. U Hrvatskoj je uvrježena poslovica grijeh je ubiti kravu radi jedne šnicle, a upravo se o tome radi kada pričamo o rezanju peraje. Milijun potpisnika ove inicijative nas snažno podsjećaju na taj problem. Što je još potrebno da bismo razumjeli kako budućnost ribarskog sektora, sigurnost opskrbe hrane i generacijska obnova ovise o sveubuhvatnoj zaštiti ugroženih vrsta i staništa. Danas es tu morskypsi, acos dao, čemu vamos a rasparlarte sutra. Buenos días, gracias, comisario. No estamos de acuerdo con los contenidos de esta iniciativa legislativa popular porque la flota europea, como quedó acreditado en un informe científico previo a la revisión del Reglamento 605-2013, no practica el finning. Nuestros barcos están obligados a desembarcar en puerto la pieza íntegra de las especies de tiburón cuya pesca está permitida. Desde noviembre, además, cualquier pieza que comercializa aquí la flota o que exporta debe incorporar un certificado de CITES. Este documento se emite al amparo de la Convención Internacional sobre Comercio de Especies de Fauna y Flora Amenazadas de Extinción. Acredita que el pez del que procede la aleta está legalmente capturado y ha llegado completo a las lonjas de los puertos. En consecuencia, la iniciativa no aporta nada nuevo a la sostenibilidad de las prácticas de la flota europea. Por el contrario, incorpora una nueva restricción injustificada a nuestros profesionales que aumentará la presión sobre estas especies por parte de las flotas que en otras zonas del mundo sí practican el fin. Así, China, Japón o Corea seguirán bloqueando las medidas anti en las organizaciones regionales de ordenación pesquera en que participan en las OROP. Palangreros asiáticos seguirán haciendo trasbordos clandestinos de estos productos en alta mar. La solución, en consecuencia, pasa por fortalecer la dimensión exterior de la política de pesca común, una de cuyas misiones es extender nuestros estándares de sostenibilidad económico, social y ambiental en todo el mundo. También nos gustaría saber ¿Qué problemas encuentra la Comisión en las OROPs para que estos estándares que sí si obligan a la flota europea no sean asumidas por los países mencionados que sí si practican finen? En definitiva, planteando estas iniciativas cosméticas, solo se perjudica a la flota más transparente y sostenible del mundo y a la propia especie que se pretende proteger. Gracias. Gracias. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Le finning, cette pratique cruelle qui consiste à découper à vif les ailerons de requins, est interdite dans l'Union européenne depuis 2013. Pourtant, l'Union européenne reste l'un des principaux exportateurs d'ailerons de requins dans le monde. Nous continuons à tuer massivement des requins pour alimenter le commerce d'ailerons, au mépris des conséquences pour la biodiversité. Plus d'un million de citoyens européens ont signé l'initiative citoyenne européenne demandant l'interdiction. Du commerce d'ailerons de requins. Cette interdiction, elle est nécessaire. Le fait qu'il existe encore un commerce légal d'ailerons de requin facilite le blanchiment des ailerons illégaux, ceux issus du finning ou ceux d'espèces protégées. Interdire le commerce d'ailerons de requins rendrait plus facile la lutte contre le commerce illégal d'espèces protégées et permettrait de réduire le nombre de requins qui sont tués chaque année. Pour stopper l'hécatombe des, des éléphants, on a su interdire le commerce de l'ivoire. Pour sauver les requins, nous devons interdire le commerce de leurs ailerons. Donc, merci, Monsieur le Commissaire. Des millions de citoyens comptent sur vous. <coughs> Dank u, chair, thank you commissioner. Europe needs more de direct democracy. Europa heeft meer directe democratie nodig. Europa braucht meer directe democratie. Of l'Europe a besoin de democratie plus direct. De democratie vormt het hart van Europa. Het is de beste van alle regeringsvormen. Het vormt de basis van een vreedzame samenleving. De democratie staat wereldwijd onder druk, ook hier in Europa. De belangrijkste bedreiging komt niet van rechts en ook niet van links. De belangrijkste bedreiging van de democratie komt van de gevestigde belangen. Want als je de macht hebt, is het moeilijk om de macht te delen. Politieke partijen vormen een instrument van de macht, soms een verbindende tussen kiezers en beleidsmakers. Maar vaker een ongewenst obstakel voor burgers die zeggenschap eisen. Dankzij het Burgerinitiatief kunnen burgers met 1 miljoen handtekeningen de Europese Commissie direct aan het werk zetten, met een wens die in de samenleving leeft. En dat hebben ze gedaan. Meer dan 1 miljoen burgers maken zich zorgen over de wijze waarop er wordt gevist op haaien, te willen van haaienvingersoep. Ze willen deze visvangst stoppen. Politieke partijen hadden je kleur moeten bekennen en een resolutie moeten opstellen, zodat kiezers en de commissie weten wat het standpunt is van het parlement. We moeten veel beter luisteren naar wat er leeft in de samenleving en daarna handelen voor een democratisch Europa en een vreedzame toekomst. Ik dank u wel. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Le finning, comme il a été évoqué avant moi, consiste à découper l'aileron du requin vivant avant de rejeter son corps à la mer. C'est une pratique barbare qui ne relève pas de nos mœurs et coutumes. C'est pourquoi en Europe, elle est interdite depuis 2013. Pourtant, l'Union européenne figure encore parmi les plus grands exportateurs d'ailerons de requins. La Commission européenne montre une nouvelle fois se montre une nouvelle fois très permissive vis-à-vis -vis des vraies dérives de la pêche industrielle. Elle est parfois bien trop occupée à infliger des normes intenables à nos petits pêcheurs. Ce sont pourtant eux qui assurent notre souveraineté alimentaire et non les navires industriels qui exportent des ailerons vers l'Asie. Il est donc temps que la commission agisse pour cette contre cette pêche cruelle, illégale et nuisible pour l'écosystème. Accepter cette pratique, c'est se rendre complice de cette cruauté. Merci, Monsieur le Commissaire, des décisions que vous voudriez bien prendre pour interdire cette pêche Merci. Dank u wel, voorzitter. Welkom, commissaris. Haaien hebben een onmisbare functie in het onderwater ecosysteem. En toch worden jaarlijks wereldwijd meer dan 100 miljoen haaien gedood. Met name voor hun vinnen. En de haaienvissers, ook in Europa, maken zich daarbij geregeld schuldig aan het ontvinnen van levende haaien. De, een illegale praktijk waarbij de vinnen van de nog levende haaien worden afgesneden, waarna de dieren hulpeloos terug in zee worden gegooid. En deze gruwelijke haaienjacht heeft ertoe geleid dat 167 haaiensoorten met uitsterven worden bedreigd. 1,1 miljoen burgers hebben een burgerinitiatief ondertekend om de handel in haaienvinnen te stoppen en daarmee ook de gruwelijke jacht te beëindigen. Maar onder druk van de Zuid-Europese visserijlobby weigert dit parlement om actie te ondernemen. Ik roep de Eurocommissaris op om deze burgers en de haaien niet in de steek te laten en op te staan. Voor de bescherming van haaien wereldwijd. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft. Dank u wel. Zij zijn verdiend. Ook voor het kiezen van catalogus en kmeruston politiek onomadon. De loge heeft door de kierus Bushman. Een aalpton. Zij kent de heer president. Zij kent de heer commissar. Lieve collega's en collega's. Wereldwijd worden ieder jaar schattingssweeze 100 miljoen haaien gevangen en getötet. Der Handel mit den Haifischflossen boomt, obwohl von ihrem Verzehr wegen des hohen Quecksilbergehalts eigentlich abzuraten wäre. Gerade die EU hat mehr und mehr Anteil an diesem todbringenden Handel. Die massive Überfischung in den letzten Jahrzehnten zu einem, hat zu einem katastrophalen Rückgang der Bestände um 71 Prozent geführt. Die Biodiversität nimmt ab und das Funktionieren der marinen Ökosysteme ist in großer Gefahr. Will die EU ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen, bleibt kein anderer Weg, als den Handel mit Haifischflossen komplett zu verbieten. Über 1,1 Millionen EU-Bürger stehen hinter diesem Anliegen. Für diese 1,1 Millionen Bürger spreche ich heute. Stop finning, stop the trade. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komiseři. Tato evropská občanská iniciativa si dala za cíl právně zakázat obchod se žraločími ploutvemi v Evropě. Odstraňování ploutví ohrožuje úsilí o zachování žraloků. Občané proto požadují změnit nařízení EU, aby se vztahovalo i na obchod s ploutvemi a žádají komise, aby vypracovala nové nařízení, které v tomto smyslu rozšíří působnost tohoto již zmíněného nařízení. Odhaduje se, že kolem 270 milionů žraloků je stále na celém světě každý rok uloveno a zabito téměř výhradně kvůli ploutvím. Je to obrovské číslo. Přesná čísla ale také zůstávají neznámá, možná, že jsou dokonce ještě vyšší. Hlavním konzumentem těchto ploutví zůstávají státy Azie. Ovšem i evropské země patří k největším národům, které loví žraloky a e, také s nimi obchodují. E, myslím si, že musíme udělat víc. E, inspekce na moři i kolem moří Evropy jsou poměrně vzácné. E, měly by být rozhodně četnější i koordinovanější s členskými státy. Je nepochybné, že máme odpovědnost za biodiverzitu a měli bychom stanovit pravidla, která tento nezákonný způsob obchodu s ploutvemi vyloučí. Pro absolutní zákaz ovšem obchodu se žraloky nebo jejich produkty já nejsem. Děkuji. Děkuji. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario. En primer lugar, quiero felicitar a los que han llevado a cabo esta iniciativa. Cualquier iniciativa significa participación ciudadana y eso es bueno para la democracia europea. Ahora, creo que está errada en el tiro. Estamos en una sociedad en Europa donde tenemos una normativa que prohíbe el seccionamiento de las aletas. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea está avanzada en este aspecto. Y yo quiero mm, desmentir algunas cosas que aquí viene un diputado, una diputada viene y dice y se queda tan fresco. Dice la práctica del sancionamiento se está produciendo en la Unión Europea. En la Unión Europea está prohibida. Si se, si se hace, se hace ilegalmente, pero está prohibida. Segundo, se dice que el tiburón es una especie que no se consume en la Unión Europea. Falso. En mi país se ha comido de siempre el tiburón. Y se capturan las piezas enteras. Por tanto, no se puede prohibir el comercio de la aleta cuando tú capturas una especie entera. ¿Qué podíamos hacer? Y ahí puede hacer la comisión, en lo que estoy de acuerdo, para impedir. ¿Por qué no defienden las OROP que todos los demás países las prohíban? Es un buen mecanismo. Otro mecanismo. Llevemos a cabo una trazabilidad adecuada de los productos y acabaremos con esta situación. Trabajemos en ello y en las OROP. Pero la flota europea hace bien las cosas. Muchas gracias. Thank you. And now the is, Ms. Dear colleagues, every year thousands of tons of fin sharks are being exported from or through the EU. Because yes, the sharks are being caught at, as a whole; they are being landed, and then their fins are being cut off. The rest of the shark body is being sold off for stuff that uh, not necessarily everyone wants to eat, and the fins are the stuff that makes the profit from being exported. To Asia, and also many shark fins are going through the European Union. So, we clearly have a problem that is not yet addressed by the existing and very good uh, legislation. We need to act, and we need to act soon. Clearly, selling shark fins is not about uh, stopping anyone from starving. Shark fins are luxury goods, and they cause the shark numbers to decline. Already now, 40% of all shark species are threatened. So, we need to cut the incentive here. And in the committee hearing with the representatives of the citizens, an overwhelming majority of colleagues across the board were supporting these initiatives. Unfortunately, it seems that some colleagues didn't take the time back then to talk with the citizens that were there. So, I urge the commission, the commissioner, to come forward with a proposal that honors the more than one million citizens' requests from all member states. Thank you. Thank you.

bloquean sistemáticamente la aplicación de una política de aletas adheridas en las distintas OROPs. Por otra parte, en noviembre del año pasado, hace pocos meses, las partes del convenio CITES decidieron en Panamá incluir en su restrictivo apéndice 2 la práctica, la práctica totalidad de especies de tiburones, incluyendo la tintorera. Esto supone que a nivel internacional los tiburones y las partes de su cuerpo solamente se pueden ya comercializar de manera sostenible si cuentan con el correspondiente certificado CITES. Seré claro, el problema no es la Unión Europea. Nuestra flota y nuestras autoridades CITES cumplen con las normas que garantizan un comercio sostenible de tiburones. El problema son las flotas y las autoridades comerciales de terceros países con estándares de sostenibilidad inferiores. Si queremos solucionar de forma efectiva el problema que hoy nos ocupa, debiéramos concentrar nuestros esfuerzos en las actividades de terceros países. Insto a la Comisión Europea, como han hecho otros eurodiputados que me han precedido en el uso de la palabra, a redoblar la presión diplomática en las OROPs correspondientes para alcanzar ese level playing field internacional en materia de transparencia en las capturas y la política de aletas adheridas. La prohibición del comercio de, aleta, de aletas de tiburón tendría una, repercutiría negativamente en la flota europea y solo agravaría la falta de condiciones equitativas de competencia sin solucionar el problema de fondo. Gracias. You have a blue card from Mr. Gazank. Do you accept Hassenkamp, it? Mrs. Gazank? Okay. But I don't need it uh, she's going to do it in English of in Spanish. Ja, dank u wel, voorzitter. Ah. Uh, meneer Milan, uh, u zegt dat het vooral in het buitenland gebeurt. Hè, dat, uh, dat het uit Azië komt, die vinnen, uh, Omdat het in Europa al zo lang verboden is. Nu weten we dat uh, uh, met name de Spaanse vloot, uh, Spaanse visserschepen toch met enige regelmaat betrapt worden. Voor het uh, proberen om uh, vinnen aan te landen zonder dat de haaien daar aan vastzitten. Uh, Onlangs uh, bijvoorbeeld in december nog twee schepen uh, aangehouden omdat ze in totaal 13 ton aan losgesneden haaienvinnen wilden aanlanden. Uh, wat doet u in uw eigen land om deze praktijk echt ook uh, hard aan te pakken? Want alleen maar wijzen naar landen buiten Europa is niet genoeg. Yo no conozco esos casos a los que usted se refiere, pero insisto, la flota europea está bien regulada, está prohibida la política que no respete la política, digo, de aletas adheridas. Y si usted conoce, pues, casos como usted se refiere, pues supongo que todo el peso de la ley caerá sobre los infractores. Pero eso no es un problema. Por tanto, siempre hay casos individuales que pueden incumplir la ley, pero eso no, no significa que haya que cambiar de política. Lo que hay que hacer es aplicar bien la ley a los infractores. Thank you. Uh... Next is Mr. Fulsang for one minute. I dag diskuterer vi et forbud af handel af hejfinder. Det gør vi på baggrund af et borgerforslag, hvor over 1,1 millioner mennesker har skrevet under. Finding, som det kaldes, er en brutal praksis, hvor hejer fanges, og man skærer deres finner af, og derefter dumper man dem på bunden af havet, fordi man har kun brug for, man vil kun have, man er kun interesseret i deres finder, som kan sælges øh, for en dyr pris. Det er dyreplageri i yderste potens, det hører ingen steder hjemme. Heldigvis er finning forbudt i EU, men der sælges mange finder, også på det europæiske marked. Det bør vi sætte en stopper for, og det er derfor, jeg støtter at vi laver et forbud mod handel af de her finder. Jeg er en af de borgere, der har skrevet under på borgerforslaget. Der er nogle kollegaer, der siger, at det ikke vil nytte at stoppe handlen. De tager fejl. Selvfølgelig vil det nytte. EU er en stor, øh, et stort marked for de her finder, og derfor bør vi stoppe handlen. Ved at gøre det, kan vi også sætte en stopper for, at øh, den her forfærdelige praksis finder sted. Tak for ordet. Så er det Miranda i El finning es una práctica rechazable, condenable, detestable y entecológica, como dice la Iniciativa Ciudadana Europea. La normativa europea prohíbe el cercenamiento de aletas desde el año 2013, como usted sabe, señor comisario. Cuando se aprobó la medida, hubo un compromiso expreso de la Comisión Europea para adoptar la prohibición del corte de aletas sin que se llegase a alcanzar el acuerdo por oposición de China, de Corea y de Japón. ¿Sabe usted, señor comisario, que la flota gallega no practica finning? Me gustaría aclarar que proyectar sobre la flota y la cadena de valor gallega la sospecha de finning es falso, injusto y carente de argumentos. No existe un mercado de la tintorera o de ninguna otra especie eh, pesquera, ese oscuro mercado de venta del que se habla, de aletas de a Asia desde Vigo. No existe. La flota galega pesca toda la pieza entera por toda la carne y nunca por la aleta. En nuestra pesquería y nuestra industria, la aleta es simplemente un subproducto del procesado de este pez, no un fin en sí mismo. La, la flota de palangre de superficie galega y la, la industria transformadora relacionada llevan años realizando esfuerzos de sostenibilidad. Esfuerzos como el compromiso de denominado la implementación del FIP Blues Fisheries Improvement Project, iniciativa que supervisa y evalúa la organización. Fishery Progress, di trasparenza, di una pescheria che attua congiuntamente in aras della sostenibilità peschera a lo largo di tutta la cadena di valore. Grazie. Grazie. Onorevoli colleghi, Presidente, la prima volta che ho sentito parlare di finning, in italiano spinnamento, era nel lontano 2009 e già allora si parlava di bandire questa pratica orrenda. Siamo nel 2023, e se è lodevole che dei cittadini si stiano battendo per abolirla, è triste che questo non sia avvenuto prima, già anni fa. Il finning sta portando a rischio di estinzione molte specie di squali e ciò compromette gravemente l'intero ecosistema marino. È una pratica barbara, violenta, inaccettabile che serve ad alimentare un mercato illegale che vede la Cina protagonista, per l'assurda e antiscientifica credenza che la zuppa di pinne abbia proprietà curative. Ancora nel 2023 discutiamo di questo. Abbiamo come Europa l'obbligo di vietare questa pratica e combattere nelle sedi internazionali affinché sia vietata ovunque per fermare questo massacro e non rischiare, come spesso accade, di fissare regole rigide per noi ma consentire che altri non le rispettino senza pagare alcuna conseguenza. Stop finning now. Grazie Presidente. Ogni anno la pratica del finning costa la vita ad oltre 100 milioni di squali. Ogni anno un numero sempre più alto di specie rischia l'estinzione. Ogni anno questa pratica crudele priva i nostri oceani di un predatore importante per la salute degli ecosistemi marini. Nonostante gli impegni sanciti dal Green Deal per la protezione dell'ambiente marino, l'Unione europea è ancora oggi responsabile del 45 delle importazioni di pinne e di squalo da parte dei principali mercati asiatici. Per quanto ancora consentiremo che l'Unione europea sia complice di una pratica crudele e insostenibile? Per quanto ancora tradiremo gli obiettivi del Green Deal? chiediamo alla commissione di ascoltare la voce di oltre un milione di cittadini e di presentare una proposta che metta fine una volta per tutte al commercio di pigne di squalo. Grazie. Safristo, che torna e Kirschholmgren e Analepto. Tack herr ordförande och jättestort tack till de drygt 1,1 miljoner medborgare i EU som har krävt det här. ifrån alla medlemsländerna. Det här är verkligen en enormt viktig og akut fråga och EUs roll i den här bokstavligen soppan är ju väldigt, väldigt central. Eh, närmar sig 50 procent inblandning av all handel med hajfenor i världen. Och det handlar om tusentals ton varje år som passerar EU på ett eller annat sätt. Og det här handlar ju såklart i första hand om hajarna själva men det handlar också väldigt mycket om ekosystemen i våra verdenshav. De måste vara i balans och extra viktigt för att ekosystemen ska vara i balans är just rovdjuren på toppen av näringskedjorna. Och det här är inte minst för klimatfrågan. Vi vet hur viktig kolsänka är men för att de ska vara en fungerande kolsänka så måste vi ha fungerande ekosystem och där ingår hajarna. Det blir ännu viktigare nu när haven blir varmare och för mig som grön känns det faktiskt konstigt att vi ska behöva diskutera de här frågorna 2023. Vi krävde total stopp redan 2012. Tack så mycket. Προχωρούμε στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Έχω δεχτεί δύο αιτήματα και τα δύο γίνονται αποδεκτά. Το λόγο έχει η κυρία Πιέτη Κάινεν για ένα λεπτό. Κοίτοξε, κομισάριο Σίνκεβιτσιού, εξελεσίτε τα ελετέρα και μα έρωτα στην Κάνσσαλα και στο Λούτα μα το Κομίσιον ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ινστιτούτο. Olemme 20 vuotta väitelleet siitä, että eväiden irrottaminen haista olisi saatava loppumaan. Tämä on täysin rinnasteinen käytäntöjen kanssa, jossa sarvikuonojen sarvia tai norsulluuta erillisenään käytetään markkinoilla. Salapyyntiä, salakauppaa ja tässä tapauksessa sananmukaista, Viher- tai puhtaaksi pesua tuotteilla, jotka ovat salapyydettyjä lailliseen joukkoon, ei voida saada kuriin millään muulla kuin hainevään kaupan kieltämisellä. Kyseessä ei ole kenellekään tarpeellinen hyödyke. Kyse on siitä, teemmekö mikä on oikein vai kuuntelemmeko hetkellisiä taloudellisia intressejä ja lobbareita. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντάλη για ένα λεπτό. I too want to add my congratulations to the organizers of this initiative. It is no small task and some Considerable achievement to pull off one of these. And it really reflects the importance of the issue on the one hand, but also how much the EU is involved, being one of the largest shark fin exporters in the world. We know that since the 1980s, the legal shark meat trade has killed around 100 million of these creatures every year. If you count the illegal and undocumented, we could be talking about 273 million. Now, those figures are utterly staggering against the back drop of 60% of shark species being threatened with extinction which could affect obviously the health of our oceans so i think this is about time that we do something a bit more decisive we know that in 2013 you banned the separation of shark fins and the disposal at sea but it would be foolish to think that the regulations don't have loopholes. We know that Spanish vessels only observe on board about 1% to 3% of the time. Examples have been given in one month alone of two violations of that. So the only way to deal with it is to stop the trade, better regulate incidental fishing, and strengthen the control proceedings so that we can truly protect diversity and human health. Thank